Bueno, atxaldeon, ongi etorri. E, Natalia Arroiota nerea izagirreren prentza horrekora. Euskerazko galderekin hasiko gara. E, maitane, zuzeu? Kaixo, e, nerea, atxaldeon, Bueno, igandean hasi zenuten liga, garaipenarekin, e, fizikoki, nola, nola zaudete, bi egun apenas pasadira, zure belauna eta nola dagota, taldeik nola, nola zaudete. Bueno, nik uste tondo, ez da, e, dena dena de ondo, e, bueno, rekuperak eta azkarra, ez da, e, asa, ma, bueno, horrein dela biogun jokatuta, e, atzau neke nuen, gaur robeto, baina, bueno, nik uste taldea ondo iristen dela, e, bueno, denak disponible gaude eta hori gauza politia ez da bueno, horrelako neurketa jokatzeko geratu zinen, geratu zinen hemen, ezta? da, e, ze suposatzen du zuretzat, e, txapeldunen ligako partia bat e, jokatzeko aukera izatea, reale arena, bai ermunitzen kontra, e, ze, ze, pasatzen da zure barrotik? Bueno, ia esan horre geratu nintzen hemen, ezta. da, e, konfiantza osoan ekan talde honetan, ai, aurreko demoraldia, izugarezko demoraldia izan zen, eta nik uste, ba, bueno, de, ba, aurreko demoraldiaren saria hemen dakagula, ez da, e, bakiruen nurketa gogorra izango dela, bakiego bai e, izugarrizko taldea dela, baina bueno, gure konfiantza e, gure gozak ondo egin ezkero, aukerak izango ditugu eta espero dugua bueno, garaipena lortu eta han erresago izatea. Nire partetik, azkena, e, nolako taldea da bai, nola definituko zeniguke eta zer izango da bereziki zaindu beharko duzuena. Bo, nik uste oso talde kompletoa dela, e, baloiarekin ondo moldatzen dira, e, atzetikan ondo ateratzen dute baloia, eta gero, ba, lapurtu ezkero, ba, erasoan oso ondo, ez nik esango nuke kontraerasoak direla ONN ematen zaiena, eta, bueno, ba, hortan kontu zibili gara. ez da, e, nik uste argi dakagula, e, nola berariei moduietan gelditu, ezta azkenian, bueno, e, beraiek esperientzia asko dakate, e, hemen jokatzen, e, txapelduen ligan urte asko joazte, gu horren beste ez, baina bueno, zer ez ez da, e, ondo prestatu gara partio honetarako eta espero dugu ba, eta gertuen egotea. E, nerea, bueno, es, esan Zandezu ez pixkagat e, nolako ari edioa dan, e, zuek, zuek izatean egon daiteke egako alegia, taldeak bere ezagugarriei eustean egon daiteke bat partidua ateratzeko? Bai, ez da, nik usteet baloia izan bar dugula. Nik usteet guk baloia izan ezkero, ba, min egiteko aukera dakagula beraie ere, badakigu guk ere atzetikan baloia ondo datzen dugula, eta jo, guk ere kontraerasuan jokalari azkarrak ditugu, ezta e, aurrean jokarari oso azkara daude, eta eta zergatik ez, ez da, nik usteet oso antzekoa galera, beraien estiloa eta gure estiloa oso antzekoa da, baina egia da beraiek, ba, bueno, kompetizion tan urte gehiago dijo azte baino, gu jende gaztea daka agula, eta gure lehenengo esperientzia dela, ez da? Nik uste, e, partionatatik ditugula, ikusiko garela nun gauden eta nola e, nora iritsi nahi dugun, baina ez dugu deskartatzen, ba, garaipen alortu eta han, bueno, partidon bat egitea. E, e fisikoan ere egon daiteke, esan, eto so talde indartsua da, ez dakit, alako talde bati fisikoki nola, nola aurrein? Bai, ez da, nik uste hortan direla guaino bastante gehiago, no ez da, fizikamente, bueno, azkenian alemanak beti izaten dira hortan gara hile, ez da, ikusi da Eurokopa honetan ere, bueno, bigarren postua lortu dutela, e, talde gogorra dela, eta eta hortan, bueno, lanak izango ditugula, ez da, baina guk ere aurre moraldi gogorra egin dugu, denak ondo gaude, taldea e, ondo dago, sendo dator, eta, bueno, ba, ikusiko da, ba, nola, nola plantatzen dugun, ez da eta nere partetik azken galdera, e, aldagelaren sentipena definitu barko bazenu zein da? Ilusioa, ez dakit, ze, ze, zein da sentipena? Ilusioa eta gogoa, gogoa ez da, nik uste e, denak nahi dugula ja iristea partioa. Niri bihar atxaldeko zazpiak oso urrutri ikusten du, nire gatikan ja jokatuko nukelako, eta egia ba, bueno, azkenian taldeak ikusi nahi du ere e, zen iberetan gauden, e, olako horrektuak eta argi dago, balen gurteko demoralde ikusita, e, irabaztea gustatzea zaigula, e, nire gandik asita, e, entramenduko jokutan ere irabaztea gustatzea zait, eta, eta partia hori irabazi nahi dut, bak ez dela erreixa izango, baino, baino taldean konfiantza osoa dakat, eta, eta bueno, nik uste irabazteko aukerak ere izango ditugula. Mila esker. Zuri. Vale, pasamos a las, a las preguntas en castellano. ¿Chema? Eh, ¿A quién? Nerea. Ah, eh, Neria, del día del sorteo a, a hoy, eh, ¿ha cambiado algo vuestra percepción de, de, la, de la entidad del rival? Porque, claro, así de primeras, después del sorteo, dices, ¡boh, el Bayern. Ha pasado días, eh, he tenido ocasión de hablar con algunas compañeras tuyas y la verdad es que se observa como. Un optimismo, me imagino que fundado, no pero como que realmente el equipo tiene posibilidades de, de sorprender a todo un Bayern. ¿Ha cambiado algo desde el día del sorteo ahora? ¿Va creciendo el optimismo? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es que estamos más preparadas para jugar ese partido. Al final hemos podido jugar un partido de Liga, también hemos, hemos ganado un título de la Copa de Euskal Herria. Yo creo que el equipo está fuerte, está bien y, y yo soy de las personas que pienso que tenemos muchas opciones de... De poder ganarlo, si las cosas salen bien y, y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener nuestras ocasiones y, y creo que vamos a sacar un buen resultado para afrontar el partido de, de vuelta. ¿Qué sensaciones tienes, Nerea? ¿Ese gusanillo? ¿O horas el gran día? Bueno, no soy una persona que suele estar muy nerviosa antes de jugar los partidos. Tampoco lo estoy, ¿no? Eh, tengo la confianza plena en el equipo, sé que vamos a tener opciones. Espero que, que toda la afición que venga, venga a animarnos a, a que lo sintamos cerca y, y creo que las cosas van a salir bien, ¿no? eh, Al final, aquí es como siempre, salir y, y hacer lo que tienes que hacer para, para poder conseguir estar más cerca de, de ganar el partido, ¿no? Eh, estoy tranquila, creo que el equipo también está tranquilo, las sensaciones son buenas y, y creo que con lo que hemos trabajado hoy, algo, bon algo bonito lo vamos a hacer. en el Real Arena? Eh estáis habituados a jugar en Zubieta, con vuestra gente mucho más arropadas hay un, hay un sentimiento más de de, pues eso, de recogimiento de, 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 de a mejor todos quizás se dispersa un poco más porque es todo mucho más grande pero también habrá mucha más gente también el apoyo será mayor no eh, aquel debut frente al Atlético que ya me imagino que he olvidado vais también mejorando en ese aspecto es decir jugar en escenarios como como el Real es algo que ya empieza a convertirse en algo más habitual más normal ¿no? Sí, ¿no? el año pasado tuvimos oportunidad de jugar aquí varios partidos y, y los, los resultados fueron positivos. ¿no? Creo que el equipo en estas situaciones se crece, eh, le gusta jugar eh, delante de mucha gente con, con presión, con, con que no se le escucha ni, ni a Natalia en el campo. ¿no? Y, y eso yo creo que es importante. Al final son situaciones que tenemos que vivir y, y ojalá yo sea las personas que pienso que me gustaría jugar aquí todos los fines de semana. Perdón, que puede ser una eliminatoria que se decida por detalles. ¿Entendéis que van a estar muy parejos los dos equipos y que va a ser una eliminatoria a 180 minutos y que se pueda decidir en detalles? Yo creo que sí, ¿no? Al final creo que somos dos equipos que vamos a querer tener balón, que vamos a proponer mucho y, y al final esto es como, como todo, ¿no? Quien proponga y quien. Quien las meta adentro y quien menos coincida pues lo va a ganar, ¿no? Al final yo creo que nosotras atrás tenemos que ser fuertes. Eh, en los momentos que tenemos que sufrir, tenemos que sufrir todas juntas. Intentar en ese trabajo defensivo hacer un gran partido y, y yo creo que arriba vamos a tener opciones. ¿no? Eh, el año pasado también demostramos que, que a este equipo gol no le falta. Eh, eh, vamos a tener opciones y, y no creo que el resultado sea un 0-0. Comentas ¿no? que son dos estilos parejos. Ellas quizás, tienen, bueno, quizás no, ellas tienen más experiencia a nivel europeo. ¿Vosotros qué armas tenéis para contrarrestar esa experiencia en competición europea? Bueno, yo creo que a nivel de ilusión y de ganas no, no creo que ellas nos ganen. ¿no? Al final, cuando un equipo eh, lleva muchos años jugando a la misma competición, siendo un equipo grande, está acostumbrado. Y algunas veces pecas de eso, no de estar acostumbrado a, a jugar a este campeonato. Nosotras, en cambio, venimos la primera vez, la ilusión que, que hay en el club, en el vestuario, en las jugadoras, ¿no? Al final creo que a eso no nos van a ganar, eh, vamos a intentar darlo todo y eso es lo que tenemos muy, muy claro y al final es lo que tenemos que intentar, ¿no? Hacer lo nuestro, tener nuestras opciones y lo que he dicho antes, ¿no? Defensivamente ser, ser fuertes, no dejarles que, que ellas nos puedan hacer más daño de lo que quizás nos, nos hagan a las contras o con un juego más estático y cuando tengamos nosotras, pues, matarlas, ¿no? María, eh, para ti personalmente, eh, la lista desde, desde siempre, eh, no sé qué supone este partido, eh, lo has soñado muchas veces, eh, a pocas horas, ¿cómo estás? Bueno, ya he dicho antes, ¿no? Estoy tranquila, al final sí que es un momento que, que lo, lo deseaba vivir, ¿no? Aquí en casa con, con la Real, creo que lo dejé claro hace bastante que, que quería quedarme aquí para vivir experiencias como estas y, y por eso estoy aquí, ¿no? Eh, es importante que, que disfrutemos, que, que sea algo histórico, pero no quiero que quede en algo puntual, sino quiero que estas experiencias se, se llegan a repetir más en este club, en el, en el femenino, y creo que tenemos equipo de sobra para ello. No, esta va a ser la primera experiencia, salga bien o salga mal, lo seguiremos intentando para poder tener estas experiencias año tras año. ¿Hasta qué punto, Nerea, salir bien al partido al comienzo, eh, controlar el tema emocional? Eh, yo creo que puede ser importante, ¿no? El partido es largo, dura más de 90 minutos, pero la puesta en escena y de un día no cualquiera, ¿no? Sí, al final somos un equipo joven y, y es verdad que esa tensión se notará, ¿no? Eh, hay que ser... Eh, claras, en sentido de no complicarnos primeros balones, no estar tranquilas, intentar hacerlo fácil, es como todo cuando juegas un partido importante, siempre los primeros minutos son complicados, hay mucha tensión, eh, es intenso, pero bueno, hay hay jugadoras que somos más tranquilas, que tenemos más pausa con balón, tenemos que intentar participar. Y tener calma para, para seguir que salgan las cosas, ¿no? e intentar hacer un partido bueno. Yo creo que los primeros minutos, sí de la primera parte y si sí la segunda parte, serán importantes porque, bueno, el Bayer también apretará, al principio siempre salen a morder y, y nosotras tenemos que tener esa tranquilidad. Vale, pasamos a las preguntas a Natalia Arroyo. Hola. Eh, Buenas. No sé cómo lo ve la entrenadora, es decir, somos somos a pero eh, cuando te preguntan por el favoritismo para esta de eliminatoria, de entrada todo el mundo parece que apuntaba uh -huh. lógicamente, pues, porque la experiencia les avala que el Bayern. Pero su momento tienes su opinión particular al respecto. ¿Qué le dirías a la gente de la Real eh, respecto a esta cuestión? Es fácil, favoritas son ellas, eso es así, porque son las que están rondando cuartos de final y semifinales, pero hay una diferencia entre que lo seas o que te toque pasar sí o sí y que luego tengas que pasar. Eh, coincido con Nere con y eso se lo he hecho saber al equipo, que creo que tenemos unas fortalezas que también van a incomodarle al, al Bayern, creo que tenemos nuestras eh, opciones, si son pocas, son pocas o son muchas lo iremos viendo a lo largo de, del partido, pero, pero tengo la confianza de que... De que con, no Sin que se, se malinterprete o se pueda considerar que no le respetamos. Sabemos que el Bayern es un super equipo que tiene muchísimas, muchísimas armas, pero nosotras también la, las tenemos. Creo que somos un equipo, como decía ahora nuestra capitana, que, que casi siempre en los partidos encuentra distintas eh, eh, oportunidades para, para hacer gol. Eso es importante para superar una eliminatoria de este tipo. Creo que tenemos eh, solidez defensiva, también podemos manejarnos en distintos registros, que es lo que el Bayern o a lo que el Bayern nos va a llevar. Y una cosa es que ellas tengan la presión de pasar, y otra cosa es que nosotras no creamos que tenemos nuestras opciones y, y creo ciertamente que las que las tenemos, y espero que la gente que venga mañana a Noeta crea en eso también y nos ayude a eso también. Natalia, lo ideal para Ay, perdón. Natalia, muy... muy buenas. Lo ideal para un entrenador es que su equipo ofrezca el mejor nivel, ¿no? La mejor versión. Es lo que le hace falta a la real. Nada más que la mejor versión para ser competitiva en este eliminación. Nada más y nada menos, ¿eh? que la mejor versión es difícil sacarla siempre porque los rivales juegan y y juegan muy bien eh, si estamos cerca de esa mejor versión va, va a salir bien, esa es la, la sensación que tengo, ¿no? si, si estamos en ese nivel de, de agresividad y acierto en los momentos sin balón, vayamos más arriba vayamos menos arriba eh, vamos a conseguir robarle porque también es un equipo que, que desde su voluntad de jugar también comete errores porque todos los equipos los cometemos y si estamos en ese nivel pues de, de, de fluir de encontrarnos, de estar tranquilas con balón también vamos a conseguir tener eh, buenos registros y y buenas secuencias tenemos muchas y distintas maneras de, de llegar al peligro eh, podemos correr nosotras también por mucho que sean ellas un equipo físico todo lo que sea eh, en alguna de nuestras facetas estar fuertes y estar muy bien y estar como estuvimos para llegar a esta eliminatoria eh, parecernos a ese equipo que terminó segundo en la liga nos va nos va a dar muchas opciones mañana de lo que habéis podido analizar al Bayern, ¿qué es lo que más te preocupa o lo que más crees que te puede o puede hacer daño y al revés? Porque ¿de qué lado podéis explotar sus debilidades y vuestras fortalezas? El, el Bayern en su equipo es un equipo muy 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 completo. Creo que eh... Salvando las distancias, porque cada uno de los equipos, desde formaciones y, y posicionamiento diferente, al final ellas están eh, con, con tres centrales y demás. No, no somos literalmente lo mismo, pero, pero sí pretendemos cosas parecidas. Creo que es un equipo que, que cuida mucho la posesión de balón, intenta eh, iniciar. Eh, de manera controlada, jugando y alternando corto o largo, alterna fuera o dentro, tiene capacidad para mezclar mucha gente por, por, por espacios intermedios y eso siempre es incómodo, tienen un dinamismo que creo que nosotras también tenemos, eh, juegan muy bien al espacio, eh, si el partido les pide contragolpear son muy fuertes, si les pide tener tienen muchos recursos, si les pide defender creo que también manejan distintas alturas, pero... Cada vez que te digo esto también voy viendo representada a mi equipo en, en esas ideas. Eh, vamos a ver eh, quién es más fuerte y quién consigue imponer más cuando, cuando toque. Si toca una fase... Nuestra defensiva larga creo que tenemos capacidad para sostenerla, para aguantarla, para ser generosas y aprovechar un descuido que puedan tener cuando han ido con mucha gente arriba. Creo que podemos contragolpearles y ahí somos fuertes. Podemos tener el balón y ahí también creo que podemos hacerle, hacerle daño eh, de distintas maneras, llegando también con mucha gente nosotras. Y, y bueno, eh, en momentos de, de presión, como te digo, más arriba, más abajo, creo que, que seguir estando con, con esa energía y esa convicción que hemos solido tener. En, en los días grandes, y a partir de ahí, pues también tener muy claro que es un partido que lo vamos a sacar todas las 11 que yo decida que tienen que iniciar y las que tengan que ir participando. Jugamos el sábado, eh, va a ser martes el partido. Vamos a tener que, que encontrar piernas desde mucha participación de, de todo el mundo y, y estar tranquilas eh, cuando ellas tengan el, el buen momento. Eh, es un equipo que tiene muchas, muchas armas. Centrarnos en una sola, imaginarnos una sola, nos, nos va a llevar a equívoco porque, porque se manejan también en esa variedad. Y la parte buena es que creo que nosotras también. Así que espero que, que encontremos la capacidad de interpretar en qué momento está cada partido y ahí sacar nuestra mejor versión. Natalia, el, el inicio de partido, antes le preguntaban a Andrea, ¿qué importancia le das? ¿Hay que empezar con calma, poco a poco imponiendo, o, o crees que, que debéis iniciar fuerte? Siempre intentamos iniciar fuerte porque porque el fútbol al final eh, es así y todos los equipos probablemente son, son así, pero a nosotros es verdad que, que nos cambia un poco la cara cuando, cuando hemos conseguido en la primera acción que sea nuestra un primer tiro y evidentemente si sí es un primer gol, el otro día ante el Villarreal sin ir más lejos, eh, la primera acción de un error nuestro, pues se, se les puede abrir el partido a ellas, pero poco después encontramos el gol. Creo que somos un equipo que en líneas generales suele entrar bien a los partidos, eh, hay momentos en los que ¿no? podemos revisar ese pase, esa tensión y al final es como decía Nerea, entender que, que al principio eh, es intentar no, no, no tomar más riesgos de los que se pueda, eh, intentar aprovechar también desde el calentamiento para, para tomarnos el pulso y, y ver cómo estamos eh, de precisión y, y entrar con convicción y, y yendo agresivas si, si nos toca eh, y minimizando al máximo los errores. Pero, pero entrar bien al partido va a ser definitivo, sin duda, porque creo que nos va a nos va a dar alas o nos puede ¿no? nos puede generar dudas al final las primeras acciones siempre son clave pero, pero creo que en general insisto en esa foto que tenemos todos de la real que fue segunda la real que, que mereció y que ha merecido estar aquí eh, siempre ha tenido buenos arranques o, o al menos ha tenido la capacidad competitiva de estar y mañana va a volver a ser otro día eh, Natalia, si sí, comentas las similitudes en el partido de, de dos equipos que le gusta jugar, tener mucho la posesión. ¿Hasta qué punto intuyes un partido de, de, de mucho ritmo y la condición física, dado cuenta que estamos hablando de champions, algo cambiará también, ¿no? En cuanto a la liga, aunque solo habéis dispuesto a un partido, puede marcar la diferencia. Eh, tenemos que vernos en una de estas. Al final. Eh... Como, como hemos estado diciendo la, en todas las veces que hemos empezado a hablar de, de Europa. Eh, creo que estamos creciendo en eso, pero hay que ver si, si está siendo suficiente ese crecimiento o si tenemos que, que seguir apretando los dientes y crecer, sea lo que sea y lo que pase. Sabemos que, que esa es esa, una de las líneas de mejora de, del equipo, de, del club y, de, y del fútbol femenino en general, tener capacidad de sostener ritmos más altos de, de juego. Eh, sí que tengo claro pues, que, que el Bayern va a intentar explotar eso, ¿no? que probablemente va a haber momentos en los que va a querer que el ritmo sea muy alto. Y bueno, eh, creo que, que tenemos capacidad de responder a eso. No sé si si se juega todo el partido a ritmo alto va a ser el, el ritmo que más nos beneficie, pero insisto, creo que ellas tampoco van a estar tranquilas si, si ven que el partido se convierte en un, en un juego de muchos espacios porque tenemos artillería para, para hacerles daño también. ¿no? Y a partir de ahí es eh, intentar que en la medida de lo posible los ritmos los manejemos también nosotras o no solamente ellas y, y creo que tenemos eh, capacidad para, para ello. Pero, pero lo vamos a tener más claro después de este partido y el de Múnich, eh, cuánto de cerca o de lejos es estamos de, de los grandes de Europa y el Bayern tengo claro que lo es, aspira a serlo más y, y, y veremos, pero pero creo que pasito a pasito hemos ido creciendo mucho en ello y, y bueno, pues no sé si somos las más fuertes de Europa, probablemente no, pero tampoco eh, me imagino un, un estar lejísimos creo que vamos a rendir bien y vamos a correr mucho también se ríen Erea, lo sabemos, sí, sí, lo tenemos claro eh, muchas veces entrenadores con las preguntas a los entrenadores por el equipo rival. Dicen: Bueno, a mí realmente lo que me preocupa es mi equipo y cómo ordena mi equipo. Eh, ¿Mañana el, el partido está más en lo que la Real proponga o en lo que permita el al Bayern? En ambas cosas. Me gusta mucho mirar a los rivales porque, aunque intento, intentamos que los partidos se jueguen a lo que nosotras queremos. Toda información de cómo lo hace el rival nos va a permitir explotar más por aquí o por allí. Tenemos que ajustarnos porque el rival juega y el rival propone y si el rival te aprieta, te obliga a hacer una serie de cosas eh, que no pasa si, si te espera. Creo que al final todo va de la mano. Y como siempre decimos, es un tablero que se juega, ¿no? Juegas con unas fichas o juegas con las otras. Y eh, sí me gustaría pues que estuviéramos también concentradas en nosotras, en, en identificarnos, reconocernos. en en nuestras mejores versiones, pero siendo conscientes pues que enfrente tenemos un un rival que por la dimensión que tiene, por la experiencia que tiene, por el nivel de jugadoras que tiene, pues va a haber muchos momentos que va a intentar que que nosotras no podamos decir nada en el partido y y vamos a tener que estar a remolque de lo que ellas propongan, pero tengo la sensación de que, de que podemos tener respuestas a sus, eh, a sus preguntas y a sus planteamientos, o al menos es un poco como lo hemos planteado. Hemos intentado detectar qué hacen y en qué medida nos puede incomodar, y qué hacen, que si lo hacen de la manera que hasta ahora lo están haciendo, pues cómo podemos beneficiarnos nosotras de, de ello. Sé que has podido ver esos entrenamientos con mayor o menor frecuencia, depende de cuándo han llegado y su estado físico, pero ¿cómo has visto las nuevas incorporaciones en el pasado partido? ¿Qué, qué opinión te dejan? Pues eh, primero que llevamos ya bastantes entrenamientos, eh, todas, y eso es un, un lujo, una garantía y una oportunidad pues, para seguir entrenándolos como equipo porque. Porque bueno, a trocitos y a cachitos nos hemos ido reencontrando, ¿no? y, y estamos como imaginando cómo mezcla esto con aquello cuando todas estemos, ya hace bastantes semanas que estamos todas, eh, ya del otro día debuta y, y creo que hace un, un buen un buen partido, demostrando lo que lo que nos puede dar, una jugadora que maneja las dos piernas, que tiene recorrido, que tiene eh, ¿no? un nivel de duelo defensivo ofensivo muy muy bueno. Eh, eh, Mija mi ya lleva toda la pretemporada con, con nosotras también y poco a poco también va va terminando de ajustar esos patrones de juego que ya hacía en Alemania y cuántos son eh, tal cual adaptables aquí y cuánto se tiene que, que acomodar a, a nuevas compañeras. Andrea también hace un par de, de semanas que que está eh, encontrando esa normalidad después de un periodo pues, eh, de lesión que, que siempre es difícil, especialmente para la gente nueva. Y creo que también eh, bueno eh, a medida que se, vaya, ¿no? que se vaya encontrando con el equipo nos va a dar muchísimo, nos, nos va a dar eh, pase, nos va a dar ritmo eh, de partido, a veces más, más lento, a veces más profundo. Creo que es una jugadora que tiene eso, tiene apoyo corto, tiene capacidad de ir área a área, tiene, tiene pase corto o largo eh, y ahí nos va a ayudar mucho. Eh, y estaba pensando también que las eh, ¿no? dentro de esas eh, de esas nuevas también tenemos ahí siempre la, la, la vuelta de las internacionales y luego Berrin que también la hemos tenido desde, eh, desde el primer día. Eh, creo que también poco a poco se va acoplando y va, y va dejando seguir. Al final viene de una temporada complicada, la anterior, para ella. Y, y poco a poco pues va encontrándose en, en, en qué le pedimos y en qué tiene que, que dejarse ir un poco, soltarse. Es una jugada que. Que nos va a ayudar muchísimo en, en fase ofensiva eh, incorporándose y que luego tiene esa puntita de velocidad que también nos va a ayudar a, a defender. Nada, nos vamos acoplando todas eh, con esa energía de las nuevas eh, y nuevas ubicaciones de las anteriores, que también estamos ahí probando un poco. Y la verdad es que muy, muy, muy satisfecha y con, con mucha confianza de que tenemos lo que queríamos: que es una plantilla con muchos recursos, con una profundidad que nos da maniobra y nos da dolores de cabeza a los que tenemos que tomar las decisiones. Pero, pero que dure, que dure este periodo de salud de, de ellas y de competitividad de ellas, porque es lo que nos va a hacer mejores. Vale, última pregunta, Inera. Eh, Natalia, lo, eh, lo emocional, ¿qué, ¿qué importancia puede tener? Antes se ha hablado de, de la precisión ya desde el calentamiento, pues eh, lo emocional, ¿cómo, ¿cómo ves en ese sentido al, al equipo? Eh, bien, yo creo que tenemos ganas de, de jugar, hace mucho que, que tenemos este partido... Eh, eh, que lo sabemos eh, ahí ubicado en el calendario, que sabemos también que la competición no nos dejaba eh, empezar a pensarlo hasta, hasta el sábado a la tarde. Y, y veo al equipo bien, lo veo pues con esa, ¿no? no sé si son nervios, pero con esa chispa de que se viene algo, algo grande mañana, pero también con convicción, con, eh, con esa inquietud por te, quererlo tener todo, todo 100% claro, las dudas que siempre hay en, 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 en cada acción previa de si esto es así, esto es así. Bueno, pues por ajustar, creo que tenemos ese nivel de, de estar jugando el partido desde, desde muchas horas antes, pero, pero las veo bien y yo creo que a nivel emocional también va a ser difícil para para el Bayern, no solamente nosotras tenemos que manejarnos eh, en energía, en revoluciones, en, en pulsaciones, sino que ellas en algún momento también van a tener que, que medir, como decía Nerea, ese nivel de activación. Van a venir eh, tranquilas, confiadas, van a verse en algún momento superadas. Bueno, vamos a ver cómo manejan ellas también esa obligación de pasar si, si somos capaces de ponérselo difícil. Pero yo creo que vamos a... a a disfrutar también. A pesar de todo, somos conscientes que es un partido de, de sufrirlo, pero también de disfrutarlo. Y en la medida en la, que, en la que nos encontremos, como siempre nos hemos encontrado, que hemos jugado aquí, sabiendo que es un partido grande, que le debemos a, a la gente la mejor versión, creo que... Que va a ir bien eh, en cuanto a rendimiento. Eh, estar dando lo mejor posible hasta la última gota de sudor que tenga y hasta el último momento en que las piernas me vayan. Eh, y veo al equipo con esa energía y con esas ganas de si me elige esta que tiene que elegir, voy a darlo, voy a darlo todo y creo que creo que hemos entrenado, a pesar del cansancio, que lo estamos eh, muy bien ayer, muy bien hoy, y, y mañana va a ser un día bueno. Escaricasco. Vale, pues damos por finalizada la rueda de prensa, Casco a todos es que recasco